Buenas y santas, señores y señores del otro lado, espero que anden muy bien. Ya el 2021, ya cerrando febrero y justamente hoy, el día del bailarín, señoras y señores que están del otro lado y están diciendo, pero ¿cómo es el día del bailarín? Sí, hoy es el día del bailarín y justamente el destino de esta charla va a tener a un exponente tremendo del 2x4, que es el queridísimo Eduardo Arquimbó, que vamos a estar hablando de un montón de cosas. Así que mientras yo me acomodo, porque no saben, a mí se me cayeron las medias, así como cuando hablé con Aurora Luis, que te mando un gran abrazo, querida. Es una amiga. Es una gran amiga del ambiente, por supuesto que sí, Edu. Hoy tocó sí o sí Edu, que gracias a la asistencia de Diego pudimos hacer este Zoom. Así que muy agradecido, le estamos mandando un saludo a Diego. Y bueno, vamos a arrancar esta charla. Tengo muchas cosas para preguntarte y bueno, desde ya te agradezco este momento que estás. Sandro, el que te agradezco soy yo. Estoy agradecido de que me dejes contarle a los tangueros cómo es la vida de un tanguero. Hoy que es el día del bailarín, tengo que estar sentado, ya tengo ganas de pararme y salir a bailar algo. Es grande, sí, yo creo que la mayoría estamos así con este parate, pero bueno, vamos a arrancar, así que antes, señoras y señores, recuerden suscribirse, que de repente va a aparecer una charla así, para que estemos informados, tanto las generaciones pasadas como las actuales, de quiénes somos dentro de la comunidad espectacular que tiene el 2x4. Así que sean bienvenidos, y bueno, vamos a dar inicio a esta charla. Querido, me dijiste que ya te querés salir corriendo para ir a bailar justamente en el día de hoy. Pero vos, teniendo a tus espaldas la gran trayectoria que tuviste, ¿sí? Pues no estoy hablando de una trayectoria de 5 o 10 años, sino que 5 o 6 veces más. ¿Cómo vos ves emocionalmente un día tan particular, y justamente es el día del bailarín, ¿no? Con toda la trayectoria que tuviste y que tenés? Bueno, el día del bailarín es todos los días. No es solamente un día, ¿no? El día del bailarín se festeja hoy, pero el bailarín tiene movimientos diarios. Todos los días es el día del bailarín. Exacto. Me haces acordar mucho a mi mamá cuando, mamá, feliz día de la madre, el día de la madre todos los días, querido. Es verdad. Es una gran verdad. Y vos, antes de que te llegara el tango, vos ya bailabas un montón de otras cosas. Eras bastante inquieto con las gambas. No. Nunca bailé otra cosa que no fuera tango. Primero es así. Yo aprendí a bailar el tango cuando tenía 12 años. 12 años. Okay. Sí. Y no aprendí porque yo quería bailar. Aprendí porque un amigo mío me pidió si en mi casa tenía lugar, porque a la vuelta de mi casa tenía un chico mayor que le iba a enseñar. Porque en esas épocas, en esos momentos, se aprendía a bailar para alargarse en los carnavales. Y estaban por llegarse, los carnavales estaban por llegar, y entonces mi amigo me pidió si tenía lugar. Y yo le dije que sí, como yo era coleccionista de música, mi papá también lo fue, así que yo tenía los discos de mi papá y los míos, tenía todo Arienzo, todo bien preparado. Digo, bueno, yo te paso la música y vengan ustedes para que tu amigo te enseñe. Y ahí empecé yo a pasar la música. Un día, dos días, tres días, cuatro días, un mes. Y el amigo mío era medio tronco, entonces tardaba mucho en aprender. Y entonces el maestro, el chico que vino a enseñarle, me decía a mí, ¿por qué no aprendía yo? Digo, no, yo me pongo la música nada más. Y entonces pasaron un mes, habrá pasado un mes y medio, y yo de mirar aprendía, se ve que aprendía de mirar. Entonces un día me convenció para que yo, además de pasar la música, bailara, y cuando me quiso enseñar a mí, yo ya sabía todo lo que el chico le estaba enseñando a mi amigo. Entonces, cuando me vio que yo podía bailar, me dijo, vos tenés que ir a la práctica. En la práctica había que tener 14 años y pantalones largos. Yo no tenía ni 14 años ni pantalones largos. En esa época
te ponían los pantalones largos cuando tenía 15, 16 años, ¿no? Entonces, yo me puse un mameluco que me lo tapaba con cualquier cosa, un pullover, una camisa, algo adelante, para que no se den cuenta que era un mameluco, y con eso me iba a las prácticas. Hacía dos cosas. Con eso me iba a las prácticas y me iba a jugar al billar, porque también para jugar al billar tenía que tener pantalones largos o 14 años. Entonces ahí yo aprendí a bailar tango en las prácticas entre los muchachos. Las prácticas eran solamente para los pibes. Cada club de barrio, de donde yo era, que era el Parque Patricio, Pompeya, todos los clubes hacían prácticas dos o tres veces por semana. Y a veces, los viernes o los sábados, hacía la práctica y después venía la milonga. Y nos quedábamos ahí para que empezaban a entrar chicas. Porque siempre hacía... Las chicas venían nada más que para el baile. Las chicas aprendían en su casa con su hermano, con su padre, con algún amigo, ¿no? Por eso se le enseñaba. Pero los pibes aprendíamos, estoy hablando de los años 40, ¿eh? Bien. Estoy hablando de una época donde el tango era una maravilla, las orquestas, la radio. Vos pasabas por la puerta de cualquier casa y sonaba la radio con las mejores orquestas. Era maravilloso, no había televisión, no había nada. Así que, bueno, en esa época el tango era lo más. Por suerte, D'Arienzo hizo una orquesta que hizo bailar a todos los pibes, y bueno, después apareció Troilo, Pugliese, Dizard, todas las mejores orquestas. Tuvimos la suerte, bueno, yo tuve la suerte con mi señora de bailar con todas las más grandes. Y eso fue para nosotros un milagro. Pero aprendí tango, y cuando aprendí tango y me di cuenta que yo podía, al compás de la música, mover el cuerpo, un par de chicos, amigos míos de la práctica, fuimos a aprender zapateo americano. Ahí está. Y aprendíamos con un maestro que estaba ahí frente de la AFA, había un maestro muy importante que nos enseñaba zapateo americano. Y un día en un club de barrio, en la calle de Elías, fue el maestro de Gloria, llevó a todos para festejar las clases que daba, iba toda la familia, festejaban todas las clases que daba durante todo el año, y entonces los chicos jovencitos bailaban, las nenas, los nenes bailaban ahí. En ese festival. Y nosotros nos tocó hacer una entrada ahí en el club de zapateo americano. Tres pibes de zapateo americano. Ahora, perdón que te interrumpa, ¿no? Porque vos me hablás de chicos, ¿no? Sí, éramos pibes de qué sé yo, 15 años, 16. Cuando estamos hablando, nosotros siempre estamos hablando de pibes jovencitos. Y ahí hizo... El chavalillo de Granado, que era el primer bailarín de Carmen Amaya, era el maestro de Gloria y de muchas chicas que en ese día se presentaron ahí. Y además de esas chicas, nos presentamos nosotros. El club se llamaba Primaveral, ¿no? Creo que existe todavía, en la calle Elías y Alcorta, Pompeya. Y entonces ahí el maestro nos vio, y como las clases esas de baile... Normalmente iba muchas mujeres, pero no van hombres. Entonces cuando vio a tres pibes que zapateaban americanos, nos invitó para que fuéramos a bailar ahí a las clases con ellos, para aprender. Y ahí entonces aprendimos, además del zapateo americano que hacíamos nosotros, que seguimos haciéndolo porque él también era nuestro maestro para eso, aprendimos baile español. Bueno, todo tipo de baile, y ahí fue donde él me puso de pareja con Gloria, porque vio que yo me llevaba bien con la madre. ¿Por qué me llevaba bien? Porque éramos vecinos. Si yo le llevaba la carne a la casa, cuando yo hacía de llevaba, viste, la carnicería de enfrente,
yo hacía el reparto de la carne y le llevaba, don Paco se llamó al carnicero, y yo le llevaba la carne a toda la familia de la cuadra. Entonces, bueno, tenía un conocimiento. Yo era hermano, yo era amigo del hermano mayor de Gloria, que tenía mi edad. Y cuando nació Gloria, yo la tuve en brazos. Porque yo estaba con el hermano jugando a la pelota ahí en el barrio, y lo vinieron a buscar a él, y fuimos los dos. Y entonces, de casualidad, esto me lo cuenta mi hermana la mayor, porque yo no me acuerdo, ¿no?, de esas cosas, pero mi hermana me cuenta que pasó eso, ¿no? Y entonces, bueno, el maestro, como vio que yo tenía una buena relación con la mamá de Gloria, que era brava, nos puso de pareja. Y ahí empezamos a bailar español, bailamos ruso, teníamos un maestro ruso también, bailábamos folclore, bueno, ahí bailamos todo tipo de danza. Y si hacíamos tango, pero otro tipo de tango, no, no, no el tango de salón, no, no el tango de milonga. Entonces, yo después, en el año 50 y algo, 54-55, gané un concurso que organizaba el primer bailarín de Troilo, que era el Tink. El Tink y Sarita eran la pareja, primero bailarines de Troilo. Entonces, cuando gané el concurso, yo llevaba muchos chicos, porque los chicos que me iban a ver a mí eran los chicos de las prácticas. Yo iba a todas las prácticas del barrio. Eras el ídolo de los niños, de los pibes. Era. Claro, de todos los pibes. Y se llenaba el club de ir a ver ahí, ¿no? Entonces, mis amigos, cuando me anotaron, porque yo ni hablaba, mis amigos cuando me anotaron les preguntaron cómo era el concurso. Y dice, hay un voto por jurado y hay un voto del público. Y si ganan los dos, y el team le dijo, ¿a quién traen ustedes? Y bueno, entonces al final terminó que gané a los dos. Gané por voto del público y por jurado. Pero eso no es nada. Cuando terminó eso, el team quiso que yo fuese socio de él. Primero dijo, yo le quiero que ellos se queden, que el chico este se quede, porque lo tengo que poner entre el grupo mío. Y bueno, le dice, el concurso terminó, si querés que se quede, tirarle unos mangos. Dice, no, lo hago socio. Me hizo socio y empezamos a dar baile en Unido de Pompeya, donde era el concurso, era Unido de Pompeya, que era el club más milonguero que había. Sí, además, vecina, está pegado a Parque Patricios, a tu barrio. Sí, Pompeya y Parque Patricios eran lo mismo. Gloria decía que yo era de Pompeya y ella era de Parque Patricio. Vivíamos una cuadra de diferencia. Che, disculpame que te interrumpa. Sé que sos fanático de Huracán, digamos. Gloria, sí, también compartía. Gloria también compartía ese fanatismo. Sí, también. Ah, también. Bueno, sí. Está bueno. Entonces, más parejas, señoras y señores. Y toda la familia, no solamente Gloria, toda la familia y toda mi familia era todo de Huracán. Y todo. Y si vivíamos a metro de la cancha, ¿no? Bueno, entonces ahí en Unido Pompeya yo empecé a dar baile con el Tin, y después el Tin, que era un bailarín súper famoso, imagínate, 10 años primer bailarín de Troilo, en todos los espectáculos. Ahí lo conocí a Troilo cuando yo era, cuando no tenía laburo, el maestro Troilo, ese día que no trabajaba, venía a ver el concurso. Cuando yo ganaba, que casi todos los días yo ganaba por voto, entonces el team me presentaba a Troilo, este es el pibe que ganó, y qué sé yo. Después nos fuimos amigos hasta que no existió más, pero íbamos a tomar algo todos los días, era impresionante. Íbamos al sauna con Troilo, todo. Bueno, entonces. Si te das anécdotas, Edu, entonces. Imaginar. Cuando un día estábamos dando bailes en el Premier, en un club que se llama Premier, y me dice el Tim, ¿vos te animarías a poner la coreografía porque me llamaron para hacer un programa de televisión todas las semanas? Pero el Tim era buen bailarín, pero no era coreógrafo. Yo tampoco era, no era, pero como tenía conocimiento de varias cosas. Y yo le digo, sí, yo me animo. Y entonces le digo, voy a buscar a los mejores bailarines.
Y fui a la milonga a buscar a los mejores bailarines, pero nadie quiso venir. Yo me dice, voy a perder 3-4 horas por día para bailar en un programa de televisión. No había televisión, así que no existía eso. Vamos, disculpame, para ubicarnos, estamos hablando de 1955. Ahora estamos hablando del 57, 58. Ok, como para que la persona... Solamente existía... Está bien, buenísimo. Solamente existía Canal 7. Bueno, no había otro canal que Canal 7. Entonces, ahí empezamos a hacer la coreografía, yo empecé a hacer la coreografía, busqué a los mejores bailarines de la milonga, ninguno quiso ir, porque dice, si para ganarme una mina yo puedo perder 3, 4 horas, pero voy a perder 3, 4 horas para ensayar, para bailar en un ballet. Wow. Y loco. Entonces agarré los pibes, amigos míos, que íbamos al estudio con el chavalillo de Granada, que era en el círculo, creo que se llamaba Río Huracán, en la esquina de Caseros y Santiago, en el círculo Río Huracán. Ahí daba la clase chaval. Entonces armé el ballet con esos chicos y también la llevé a Gloria. Pedí permiso. Tuve que pedirle permiso a los padres porque Gloria tenía 13 años. Claro. Y ahí le pedí permiso a los padres. El padre de Gloria, como era tanguero, agarró viaje. Y entonces así fue donde empezamos a trabajar ahí en ese programa que se llamaba El Patio de la Paloma. El Patio Canal de la Paloma. 7, sí, Canal 7, en esos años 57 y 58. Muy lindo, tuvo un éxito bárbaro. Trabajaba Marino, trabajaba Silvio del Río, trabajaban los cantantes que se habían ido de las orquestas, cantantes solistas que se habían ido de las orquestas. Bueno, un éxito muy grande. Y ahí entonces empezaron a llamar a la mamá de Gloria, la llamaban, porque no había ni teléfono en esa época, ¿viste? Tenía que ir a otro lado donde te atendían. Los vecinos, por ahí, alguno que tenía teléfono, te avisaba y te tenía claro. Que llamar. Sí. Y así fue donde, bueno, nos empezaron a llamar y fui con Gloria a todos los lugares, porque yo el concurso lo gané con otra chica. Nosotros hacíamos entre baile entre chicos y después le pasábamos la coreografía a la chica y lo hacíamos con ella. Perdón, porque yo me imagino, porque eran todos prácticamente adolescentes, ya sí. Preadolescentes, y ustedes arman, vamos a situarnos, ustedes armaban una coreografía, hay que armar una coreografía, y además... Y todas las semanas distintas. Exacto. Porque eso duraba, poner eran todos los domingos, y duraba 10 o 15 domingos el concurso. Así que cada semana había que... Estábamos reunidos con Pesa, que venía gente de Valentina Alsina, gente de, bueno, de todo Buenos Aires, wow. De todos los clubes y de todas las prácticas de Buenos Aires, donde estaban las mejores parejas. Había que ganar en esa época, en los años 50, 40, 50, todos los pibes bailaban que metían miedo. Y así, bueno, era una cosa de loco. Y dábamos los bailes también, hacía... En todos los lugares que íbamos, mira, te voy a contar. Resulta que, como yo me llevaba muchos chicos y llevaba mucha ventaja en los votos, entonces el team quiso ayudar a una de las parejas, del pibe del barrio, lo quiso ayudar para ver si sacaba más votos también, para que tenga más pelea el campeonato. Y entonces se enteró Jorge Márquez. Jorge Márquez era un bailarín espectacular, impresionante, y me citó en Centenar y Tabaré. Y me dijo, te están haciendo una cosa que a mí no me gusta. ¿Qué pasa, maestro? ¿Qué me hicieron? No, es que el team te está enseñando a uno que está compitiendo con vos, y eso no se puede hacer. Entonces decime dónde practicamos. Yo le digo, en el Club Everton. Bueno, dice, yo, ¿qué día? Martes y jueves. Bueno, ahí estoy el jueves para enseñar. Y entonces vino Jorge Márquez, un bailarín espectacular, creo que fue el creador del tango fantasía, y me vino a enseñar. 300 pibes había mirando cómo Márquez me enseñaba. Wow. Entonces, a mí,
me ayudaban cuando empezó el concurso. Nosotros hacíamos los bailes y entre muchachos y después le poníamos el baile a la chica. Y el domingo competía. Entonces eso lo hacíamos durante la semana. Entonces esa semana yo quise bailar lo que Márquez me enseñó con los pibes. Estábamos los dos pibes, los tres pibes que bailábamos juntos. Y entonces aprendimos la coreografía, que era maravillosa. Y entonces, cuando lo quisimos hacer, lo hicimos adelante de los maestros que nos enseñaba. Uno de los maestros bailaba con Disarli en el Marabú. Otro también era un bailarín bárbaro, no me acuerdo, también bailaba con otra orquesta, no me acuerdo cuál. Y entonces, cuando me vieron hacer eso, me dijeron, ¿y eso dónde lo sacaste? Digo, no, vino Márquez y me enseñó esto. No, nene, no, vos no podés hacer. Vos tenés que ganar o perder con los tuyos. Vos tenés una personalidad y tenés que ganar o perder con los tuyos. No podés hacer eso. Y no me dejaron hacer. Así que creo que era la séptima noche, más o menos. Bueno, para eso faltaba un día y medio. Sería el viernes que me vieron a mí y el domingo tenía que bailar. Y le tenemos que pasar a la chica todo nuevo. Así que tuvimos que trabajar. Y entonces a séptima noche le pasamos a la chica una cosa que era nuestra. Eso. No me dejaron hacer lo demás. Y al final me di cuenta, después con el tiempo, que tenía razón. ¿Por qué tenían razón? Bueno, porque un día, cuando yo era socio del team, lo llevé a Márquez para agradecerle y para hacerle un homenaje, y entonces ese día sí bailé lo que Márquez me enseñó. Y cuando lo bailé, me di cuenta que estaba bailando con un traje que no era mío. Ahí me di cuenta cuánta razón tenían los amigos míos que no me lo dejaron hacer. Porque cuando yo bailé eso, sentí con una ropa que no era mía, no era lo mío, ¿no? Después, esas mismas cosas, con Gloria lo fuimos acomodando, lo fuimos pasándolo a nuestra personalidad. Bien. Y nos sirvió, nos rindió, y no, bueno, es parte de nuestra personalidad, pero en ese momento, que no lo habíamos hecho, no lo habíamos adaptado a nuestro estilo, me di cuenta que estaba bailando una cosa que no era para mí. Digo, ¿cuánta razón tenían mis amigos que no me dejaron hacer ese baile? Y a mí me haces acordar a una anécdota con Juan Carlos Copes en una particular que tuve con él. Yo hace 16 años que bailo y la verdad que en el tercer año tuve una clase particular. Y lo primero que me dijo es justamente más o menos lo que estás hablándome, Eduardo. Él me dijo... Esperá, no me copies, sé vos, me dijo. Y cuando me dijo eso, me quedó clavado acá y no me lo olvido más. Entonces, es algo que todavía uno sigue descubriendo, ¿no? Porque no es que de un momento a otro lo tenés. Y a vos también. A transmitirnos toda su experiencia, que era mucha, porque anduvo por todo el mundo. Y uno lo quiere aprender y quiere hacerlo lo más rápido que pueda, pero en realidad no es así. Primero tenés que adaptarlo a tu forma de bailar y después lo tenés que hacer. No podés hacer algo que no es tuyo, se nota. Es la personalidad. La personalidad es algo que uno la va logrando con el tiempo. No te olvides que nosotros éramos pibes y que estábamos para mover el cuerpo de cualquier forma. Pero así fue como empezamos. Y después que empezamos eso, empezamos a hacer los números vivos de los cines con Gloria. Estuvimos en la ópera, estuvimos en el... Bueno, en todo. En uno nos vio Canaro. Creo que en el Metropolitan nos vio Canaro. Y cuando nos vio Canaro, me llamó al call para... hablar conmigo, me vino a buscar uno de esos muchachos que te atienden ahí cuando entras al teatro, y me dice, Canaro quiere hablar con usted. Entonces fui yo, y él me dijo que nos quería tener en su espectáculo. Después fuimos nosotros, arreglamos, fuimos con la Madre de Gloria, arreglamos, y en el año 61 eso, en el 60,
En el 60 estábamos bailando Francisco Canaro en la compañía que estaba Marrones, Diana Maggi. Bueno, una compañía espectacular que tenía Canaro, esas cosas que hacía con una orquesta grande. Y ahí empezamos con Don Francisco. Y Don Francisco después me decía, Negrito, siempre pasaba conmigo, hola Negrito, mire, te voy a pedir una cosa, no se comprometa porque vamos a ir a Japón. Sí, maestro, sí, no se comprometa. Mire que ya en un tiempito nos vamos a... Y yo le dije al representante, que era Miguel Caballero, le digo, mira, todos los días viene el viejo y me pregunta que vamos a ir a Japón, me dice que vamos a ir a Japón. Pero vos sabés que Gloria, si no va a la madre, no va a ningún lado, así que en otra parte. No, negro, quédate tranquilo. Si Canaro te dice que vas a ir a Japón, y no te preocupes por eso. Ah, digo, bueno, está bien. Yo le avisé, porque a mí me daba no sé qué después de decirle que no podía ir porque la madre no la dejaba. Sí. Bueno, al final fuimos, ensayamos, hicimos todo y fue la madre. Bueno. Fue Gloria y fue la madre. Lo único que me enteré cuando estuvimos en el teatro y vi el programa, que Canaro la había puesto como una bailarina más tramada. Era un fenómeno. Sí, muy bueno lo que hizo Canaro, la verdad. Es muy bueno. Está fantástico. Está fantástico lo que hizo. Ahora. Yo tenía. Ahora ya estamos hablando de 1960. 61, perdón. Me hablás de Japón. Sí. Y viste que actualmente.